cada edición se incrementa la cantidad de vecinos que vienen precisamente a capacitarse en este curso que es el arte de cuidar mayores, personas mayores, que se dicta aquí en el Hospital de San Isidro, en donde tiene las características de ser un curso teórico o práctico. También justamente recién notábamos, ¿no?, la mayor participación también de hombres que vienen a capacitarse en esta línea, que brinda además una salida laboral maravillosa. Más del 90% de los egresados están trabajando ya en esto. Es una segunda oportunidad de inserción laboral, ¿no? Ya son 379 los egresados aquí en San Isidro en este curso que nos da muchísimas satisfacciones. Venimos trabajando, haciendo el arte de cuidar nosotros desde Fundación OSDE hace 17 años y con San Isidro es nuestra séptima edición. La verdad es que es súper exitoso, cada año se suma más gente. Para nosotros es súper importante porque es un recurso que hoy es muy necesario dentro del equipo de salud y la verdad que poder brindar esta capacitación y dar herramientas a gente para que se desenvuelva mejor en el cuidado de personas adultas y adultas mayores es muy enriquecedor para toda la sociedad. Realmente estos cursos de capacitación para cuidadores informales tienen mucho predicamento, son una verdadera necesidad social porque nuestra población ha envejecido, la población mundial ha envejecido por el desarrollo socioeconómico y científico y hace que un porcentaje de la población necesite indefectiblemente asistencia, cuidados especiales. Y este curso pretende dar respuesta a esta necesidad sociosanitaria.